Lehendakari jauna, lehendakari, sailburu, jaun andreok, egunon, Bilboko alkatea nozue eta ongi etorrioa emon gura dutzet jardunaldi honetan parte hartzera etorri zarien guztioi. Sean bienvenidos a Bilbao, ongi etorri Bilbora, les decía hace unos momentos, deseándoles que aprovechen el Congreso. Si algo nos interesa en Bilbao es la educación general del país y la especializada, la cultura, el conocimiento o la innovación. Apostamos por todo, por el conocimiento general y tecnológico, por los idiomas propios y foráneos, por la formación. Bilbao está de vuelta, como muchas veces en el recorrido de su historia. Bilbao tiene que cambiar y en ello estamos. La historia de la villa es la lucha del mercader contra los terratenientes y la tierra llana, contra otras poblaciones costeras, contiendas pacificadas tras siglos de luchas fratricidas. También de una expansión desde la primitiva aldea de pescadores en un recodo de la ría, tras las primeras tres calles que vivían bajo la advocación del señor Santiago, luego ampliadas a siete, hasta la anexión de las anteiglesias y repúblicas de Abando, Begoña y Deusto. La historia también del consulado y casa de contratación de la villa, que durante siglos, ubicada al lado de la iglesia de San Antón, encima del ayuntamiento, gestionó con sus priores y cónsules el comercio de la ría. Ría que importaba la lana castellana y la exportaba a los confines del mundo conocido. Y más tarde, cuando el consulado desaparecía, el hierro de sus minas, de ahí, al lado de los montes de Miribilla y de Mina del Morro. Bilbao vivió con sus ordenanzas, la última recientemente reeditada en un libro precioso, la de 1737, aprobada por Felipe V, señor de Vizcaya, que refrendaba la real cédula expedida por la reina Juana en 1511 en Sevilla. Para entonces, a través del fuero, en 1526 se proclamó sin limitaciones la hidalguía de todos los naturales, vecinos y moradores del señorío de Vizcaya, tierra llana, villa, ciudad, encartaciones y durangueses. Bilbao ha conocido muchas alegrías y muchos sinsabores. Conoció la industrialización de finales de siglo y comienzos del XX. En un proceso que algunos también denominan de globalización y que, como ustedes saben, acabó como Rosario y la Aurora en 1914. Bilbao conoció una época de esplendor con las minas, la industria siderúrgica, la construcción naval, pero vino el declive y en los años 70 y 80 sufrió una de las mayores crisis industriales que se recuerdan. Muchas empresas no pudieron enfrentarse a otras más competitivas, a las nuevas tecnologías, en fin, al fenómeno de la nueva globalización. Bilbao tuvo que repensar sus estrategias y, si me permiten la frase, avanzar en soberanía compartida hacia el futuro, salvando el presente entre el Gobierno Vasco, la Diputación de Vizcaya y el Ayuntamiento. Tenemos una ciudad en obras, molesta en el día a día, pero en ebullición. Pensamos en el futuro y en días mejores para una villa que durante muchos años tuvo que soportar las veleidades de la fortuna. Fuimos y somos tenaces. Y lo único, con Adrián Celaya, me inquieta pensar en una Euskadi aislada y atrincherada a sus propios problemas debido a nuestras nuevas luchas banderizadas. La historia de Bilbao es la de la superación. Bilbao, capital de Vizcaya, con más de 1 millón de habitantes en su entorno metropolitano, la ciudad mayor de Euskadi, también superará su cambio de piel en la búsqueda de tiempos mejores. Ayúdennos desde su posición, desde la educación. Que tengan un buen congreso y disfruten de Bilbao y vengan todas las veces que quieran. Eskerrik asko.